Uy, qué fuerte esto. Eso es por si alguien se había dormido, ¿Eh? Bueno, yo voy un poco acelerado porque hoy la hora ha pasado tanto tanto que que no sé cuánto voy a compartir de lo que. No, pero yo soy bueno con ellos. Ellos, ¿por, por qué piensas que me quieren tanto? Porque no me hago largo, ¿verdad? Aleluya. Bueno, pero sí que vamos a compartir de la palabra de Dios. ¿Tienes Ana? Mira. Compromiso con la novia. Mira qué guapa está la Eli. Bueno, no es la Eli, ¿eh? La Eli es más guapa. Cuidado. Ahí empezamos bien, ¿eh? Las mujeres van a estar contentas hoy. Uf, oh, me dejáis que respire. Es que estoy agobiadillo. Hey, mirad, mirar, vamos a buscar, vamos a tirarnos al grano. Mirar, en la iglesia, Dios cuando habla acerca de su iglesia habla con tres formas de definirla. La novia, la desposada. Y la esposa, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a leer algunos textos de la palabra del Señor. Mateo capítulo 1, versículo 18. Nos dice, este es el momento en que había de nacer Jesús y como sabéis muy bien, María estaba embarazada del Espíritu Santo y dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eh, he sentido en mi corazón de hablar de este buen hombre, que nunca predicamos de él, este hombre que Dios escogió para que educara a su hijo Jesús, y casi nunca hablamos de él, lo poquito detalles que tenemos es que era un hombre justo un hombre como a dios le agrada un hombre justo y pero este hombre se encontró con un marrón como vosotros sabéis y el marrón es que antes de poder llegar a, a consumar por decirlo de una manera de, de que se celebrara completamente el matrimonio se encontró dice que se halló que ella estaba encinta y claro nosotros siempre le hemos hecho tan fácil tan fácil tan fácil Ahora tú imagínate que estás a punto de casarte o que ya estás incluso casado por el juzgado, ¿Eh? como a mí me pasó. Yo no sé hoy día cómo se casan muy bien, pero yo me casé cuatro días antes en el juzgado y cuando mi mujer se subió en el coche para irse digo me cachis, por poco. Espero ¿Eh? cuatro días más y así fue. Entonces pensar por un momento que estáis en ese punto, te has casado por el juzgado y de pronto antes de que se celebre del todo la boda te dicen que tu mujer está embarazada. Qué fácil es. Es que era San José! No, hija, que le, la, la coronilla le voló, pero a 100.000 kilómetros cuando se enteró. ¿Eh? No, todavía el ángel no le había hablado. Y dice: hay, un, hay aquí una palabra que dice, no quería difamarla. Dice difamarla, yo pensaba que era difamarla. Pero dice: ¡in! Él no quería infamarla, que es diferente a difamar, bueno, en, en algún aspecto. Difamar, ¿sabes qué es? Cuando alguien que no le viene a cuento de nada empieza a poner a parir a alguien, le roba el honor, lo tira por tierra y todo lo demás. Y eso que a él no le han hecho nada. Eso es difamar. Infamar es cuando a ti, por ejemplo, te han puesto por el suelo tu honor y tú en defensa dices ahora voy a decir la verdad. En defensa. Esa es la, dif la diferencia entre difamar y infamar. Es alguien que ha sido herido. Y está en su derecho de decir, no, tú eres la que estás así, así, así. Y entonces él le hace lo mismo a la otra persona. Bien, aquí el asunto es que José lo que no quería era infamarla, no quería desprestigiar, no quería pisotear su honor. Entonces José se vio eh, en, una, en una encrucijada muy grande. No, no me digáis que hoy, hoy lo acepto tan fácil. Pues va a ser que no. Dice, a mí yo tengo subrayada en mi Biblia y pensando él... En esto. ¿En qué estaba pensando? Todavía no había venido el ángel a decirle nada, ¿eh? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué hago? Si digo que no me caso, tenía tres opciones. Una es, no me caso. ¿Qué? ¿Y por qué? Le iban a preguntar todo. Porque yo no toco a esta mujer y está embarazada. ¿Sabéis lo que pasaba? ¿El resultado cuál es? Apedreada inmediatamente. Ay, ¿qué otra cosa podría hacer? Tragarme la bola, quedarme con la duda con quién me habrá engañado y aceptar el hijo. Cosa que no la acababa de cuadrar tampoco, ¿sabes? Y la tercera, pensando él en esto, ¿cuánto tiempo estaría pensando? Yo no sé cuánto tardó el ángel en venir a hablarle. Pero dice que la tercera es que quiso dejarla secretamente. ¿Sabes por qué? Por muy sencillo. Porque si él. No le dice nada a nadie y de pronto un día ya no está, se ha marchado a vivir por ahí. ¿Sabéis qué pasa a ella? Nada. Lo que ha pasado es que el sinvergüenza de José la dejó embarazada y encima va el tío y se larga. ¿Quién queda mal? Prefiere él quedar. Por eso es un hombre justo. Porque prefiere él quedar mal antes de que a ella le pase nada. ¿Qué te parece? ¿Eso es amor o no? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabéis? Luego sí. Luego vino el ángel y le apareció en sueño y dice: Quédate tranquilo, hombre. No hace falta que te vaya. Quédate quieto ahí porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aleluya. Él tenía un compromiso. Un compromiso que no quería romper. Y aun a pesar de las dificultades que, que, que se le habían eh, presentado, él dice que no quería infamarla. ¿Sabéis lo más bueno que hizo José? Ante una situación. Que es lo que te dan ganas de salir corriendo en el mejor de los casos, que no se precipitó. Y supo ahí estar. Yo creo que la cabeza de José tenía que ser como una cafetera, con una locomotora de esa antigua que echaba humo, dándole vueltas. No sé cuántos días estuvo, no sé, hasta que el ángel le vino. Y la cuestión es que él no se precipitó. Ahora yo te hago a ti, ahí ya vamos a empezar a acoplarnos cosas. Cuando la cosa se pone fea. No estoy hablando de un caso como este, estoy hablando de otras cosas que nos pasan en el hogar. Y la cabeza se te empieza a calentar, ¿te precipitas? ¿Te precipitas? Pues solamente en la precipitación van a haber problemas y decisiones que no son correctas. ¿Amén? Amén. Aleluya. Mira qué rápido he hecho ya el primer punto. Y tenía cuatro. ¿Elimino uno? ¿Elimino uno de los puntos? Javier no tiene prisa nunca por comer. ¿Qué te parece? Claro, como luego a las cinco y media tenemos que estar aquí. A las cinco. Bueno, ya tengo que media hora menos para predicar. Bueno, el segundo texto que vamos a buscar: Juan capítulo tres. Versículo veintiséis. Está hablando aquí acerca de Jesús y de Juan el Bautista. Y dice el versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, sé quién, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Se te está marchando la congregación. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Me Aquí vemos que la Biblia habla acerca del de amigo del novio. Ese amigo en la iglesia representamos todos aquellos que estamos sirviendo al Señor y estamos buscando el bien de la esposa de la iglesia. Amén, vamos bien por aquí. El amigo del, del esposo, dicen que, que en aquellos tiempos... Como las bodas se preparaban con muchísimo tiempo de antelación, había veces, yo me imagino que, que el esposo a veces iba personalmente a los familiares más cercanos a, a decirles que tal día, como hacen aquí los novios hoy en día, que te van con la tarjeta, ¿eh? a, a hacer la invitación. Me imagino que como mínimo a los más allegados los invitaba él personalmente. Pero qué ocurría, sabéis que no es como ahora, que va rápido a todas partes con el coche. La cuenta bancaria. <laughs> Entonces, mientras él iba de viaje, dejaba a su mejor amigo, al amigo de confianza que le decía, oye, cualquier cosa que pase, cualquier imprevisto, solucionalo. A ver, si en el banquete o lo que sea, pues estate al loro, que no falte esto o aquello, y a la novia, que nadie le vaya a hacer daño. Imagínate tú que la novia sale a dar una vuelta y hay un chalado por ahí. Total, que el amigo cuidaba de la esposa mientras el esposo, bueno, de la, de la novia en este caso, mientras el esposo llegaba. Eso es exactamente lo que Dios espera de ti y de mí si es que tienes un corazón para servir a Dios. Amén. Que tengas la actitud de que mientras el esposo viene, yo voy a cuidar a la iglesia como si fuera mía. Pero cuidando y vacunando mi corazón. Para que voy a hacer lo mejor como si fuera mía, pero cuidado, que la iglesia no se enamore de mí. ¿Entiende? Que el roce hace el cariño. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la iglesia, mi objetivo, tu objetivo debe ser en todo momento bendecirla, todo lo que puedas, pero avisar, cuidar de que no se enamoren de los siervos. Que sigan enamorados de Jesús. Y si un día alguno de nosotros tropieza y cae, que tú puedas seguir para adelante, porque tu amor está puesto en Jesús y tus ojos en Jesús, no en los hombres. Amén. Aleluya. Así que esa es la, la función que debemos eh, realizar. El amigo tenía que tener cuidado de la novia, que no se fijara en él. Pero ¿sabéis qué os digo? A veces eso es difícil, porque a todo el mundo nos gusta sentirnos queridos, ¿no es verdad? Y a todo el mundo también nos va bien cuando hemos estado esforzándonos, preparándonos una predicación o ensayando alabanza o cualquier otra actividad. Que también luego, si ha sido de bendición, alguien te diga, me ha gustado, me ha sido de bendición. No para que te ponga medalla, pero, pero hay una cierta recompensa en nuestro corazón. El problema es cuando yo quiera predicar bien para buscar vuestra aprobación y vuestro aplauso. Amén. Cuando estaba preparando este mensaje. Me quedé encallado y no había manera de seguir. Y tuve que al final pararme y decir, Señor, si yo lo que quiero es quedar bien con tu iglesia, haz que fracase, que no dé una buena predicación. Porque que, 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 libra mi corazón de que me miren a mí, que te miren a ti, que salgan edificados en ti. José tiene que ser un... que, que mengue. Dice, es necesario que él crezca y que yo mengue, que a mí no se me vea. Cuanto más escuche al Señor, mejor en vez de a mí. Aleluya. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Me Esto también lo predicamos muy fácil. Y también es muy fácil. Todos queremos que Cristo crezca en los corazones. Pero, ¿y qué tal del hermano que está al lado? Que a lo mejor mmm, diríamos en los términos del mundo me hace sombra, o tocando la guitarra, o predicando. Estoy dispuesto a decir, Señor, que mi hermano crezca. Y que yo mengue. Me que no, no quiere decir que yo no, no te sirva con el mismo fervor que te sirvo ahora, sino que Él tenga más fervor que yo todavía. ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad? Que Él crezca, Señor, que no me importe, que no me ponga celoso, sino que al revés me goce en que tú has decidido escoger a otro. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es complicado, ¿verdad? Los que sabemos de qué va esto. A veces tenemos que hacer la oración como yo hice. Señor, guarda mi corazón. Que no busque el aplauso de los hombres. Aleluya. Tercero, ya vamos por el tercero. Al final vamos ya a comer pronto y todo. Ya verás. El libro de Esther. No tengo ninguna hambre, os lo aseguro. Eso sí que no tengo hambre. Vamos a buscar, estamos hablando de, de, de la novia y de la esposa del cordero, ¿verdad? Vamos a buscar una mujer que es un ejemplo de lo que... De lo que es la iglesia del Señor o lo que debiera ser. El libro de Esther nos cuenta la historia de un rey que se llamaba Asuero y que tenía su esposa, la reina, que era muy requete guapa, se llamaba Basti. Y esta reina, él hizo un banquete y, y la reina dijo: por yo no quiero ir. Y entonces, eso, claro, no es como en los tiempos de ahora, que la mujer te dice que no quiere ir y, y te queda, te apaña. Aquí no pasa nada. En aquellos tiempos no era lo mismo. Entonces, inmediatamente, todos los que estaban alrededor, todos los que mandaban, por decirlo así, le dijeron a suero: mira, si no te pones bien recto y bien duro con tu mujer, todas las demás van a hacer lo mismo con nosotros y vamos a quedar para el arrastre. Así que este hombre, siguiendo el, el consejo de, de, de toda, todos los que formaban su equipo, por decirlo de una manera, eh, desterró, por decirlo así, a Basti, a su, a su reina, y ya no, no iba a, a, a reinar más, ni ser su mujer, ni nada que se le parezca. Y aquí entra en acción Esther. Buscamos en el libro de Esther que tenemos una historia que es preciosa. Una historia de una mujer sencilla, pero que era muy guapa y tenía un hermoso aspecto. El libro de Esther, capítulo 2. Versículo 7 dice: Y había criado a Adasa, bien, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento del rey, porque el mandamiento lo que hizo fue que dijeron: Vamos a buscarte una esposa que sea más digna que esta. Y buscaron entre todas las vírgenes, entre todas las más guapas de, de, de todo el territorio que tenían conquistado, y trajeron a las mejores allí al palacio para poder buscar entre ellas una, una esposa. Y dice, versículo 8: Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas, en Susa, residencia real, a cargo de Eai, o Egai, perdón. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Egai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, de Egai. Era un simple, un simple eunuco. ¿Verdad? Por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Me fue imposible leer esto y no acordarme de José. De que allá donde iba, hacía lo que hacía, hallaba gracia. Hallaba gracia. Y es que cuando tenemos un corazón que agrada a Dios y Dios tiene planes, con nosotros, ¿sabes? Tenía planes con Esther, esta chica era pues una chica de, de, del pueblo de Israel, nada más. Pero Dios tenía planes para ella. Y ella dice que halló gracia, bueno, delante de un eunuco. Shh, quieto. El eunuco era el que controlaba todo, todo el harén de las mujeres. Dice que halló gracia. Y le dio atavíos, ropa y todo lo demás, ¿verdad? Y luego aquí dice que en el versículo 12 daros cuenta de este detalle ahora empezamos a, a aplicarnos cosas a nosotros. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos. Y afeites de mujeres. Me río de Cleopatra, que dicen que se lavaba en leche de burra. <laughs> ¿Eh? Dicen que estaba un año. Un año, seis meses y seis meses, bañándose en, en, en unas, unas cosas aromáticas, unos perfumes. Eh, bueno, tal vez no se bañaban en los perfumes, pero le ponían mirra a lo mejor. A la... No conozco los detalles y tampoco no es tan importante. Pero, ¿qué propósito había en eso? cuando se presentaran delante del rey, había algo que tenía que haberse eliminado en ellas. Y era el olor corporal. El olor, cada persona tenemos un, un olor. No estoy diciendo cuando olemos mal que no nos hemos duchado. Hasta después de duchados, cada uno tiene un olor diferente. Yo sé que, que a veces hemos ido a comprar alguna colonia con mi mujer y ella me dice, a, 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 a fulanito se la noté y no huele igual que contigo. Y es verdad, eh, te pones ahí un poquito y cada uno, cada uno tenemos un olor diferente. Y entonces el propósito de un año, seis meses, bañándose de una manera y luego con ungüentos y con, y con cosas, ¿verdad? Dice que, que perfumes y, y, y dice, ¿cómo dice la palabra? Seis meses con perfume aromático y aceites. ¿Sabéis lo que son los aceites? Yo lo he buscado en el diccionario, por eso lo sé. ¿Eh? Los afeites eran cremas y productos, sobre todo para la cabeza, tanto para el pelo como para la cara, y, y estaban así un montón de tiempo. ¿Cuál propósito había? Que el olor, el perfume que le gustaba al rey, quedara impregnado en la chica, en la mujer. De manera que cuando se presentara allí, lo que se olía era lo que le gustaba al rey. Y ahora lo aplicamos a nosotros a qué olemos nosotros ¿Sí? <laughs> a qué olemos nosotros estoy hablando espiritualmente olemos a carne a la carne al pecado a ser como los del mundo o tenemos el olor fragante de cristo en nosotros amén sabéis por qué tenían que estar tantísimo tiempo porque llegaba un punto en el que eso ya quedaba impregnado ahí. Eso ya quedaba impregnado. No es lo mismo que tú te bañes una vez y te pongas super guay, mejores colonias, y ya no lo vuelvas a hacer, que te, pegarte un año con ese tratamiento. ¿Verdad? ¿Y qué, qué quiero deciros con esto? No es que un día te dé el puntazo el Señor y estés espiritual. Es que cuál es el propósito de Dios que sea una constante en ti, el perfume de Cristo. Amén. Por eso aquí nos indica eso: ese tiempo tan largo, sumergida y tratada con esos perfumes llevaba el propósito de que tuviera ese olor agradable a su rey, a su señor. Aleluya versículo 13, otro detalle muy importante en Esther. Entonces la doncella, cualquiera de las que habían escogido, venía así al rey. Es decir, después de este tratamiento que hemos leído de, de los perfumes y todo eso. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Todo lo que ella pedía. Yo me imagino que las mujeres allí se volverían locas. Podían escoger lo que quisieran, probarse lo que quisieran. Y estamos hablando de que se iba a presentar por primera vez delante del rey, ¿verdad? Y ellas, eh, me imagino que, 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 que estarían como locas: ¿qué es lo que más, mejor me puede sentar? ¿Qué? A mí lo que más me gusta es el rosa, a mí me gusta el verde, a mí me gusta. Uy, me lo combino así, me lo combino asado, ¿verdad? Y entonces, lo que ella pedía, los tacones esos de, de punta, ¿cómo, ¿son de punta? ¿Cómo se llama eso? De puntilla, lo que quisiera. Los collares, las joyas, lo que quisiera ella, solo tenía que pedirlo. Y Egai, el, el, el jefe de los eunucos, se lo daba para que ella se pudiera presentar y conquistar al rey. Porque tenían una oportunidad, como los toreros. ¿eh? Hay que triunfar el primer día, si no, ya no te comía una rosca más. Y se trataba de aprovechar la oportunidad de conquistar el corazón del rey. Así que ella empezaban a probarse cosas y así se presentaban delante del rey. Pero ¿qué hizo Esther? ¿Qué hizo Esther? Versículo 15. Cuando le llegó a Esther su turno, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey ninguna cosa procuró sino la que dijo. Egai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Este detalle me encanta. Todas las mujeres quieren escogerse lo que se van a poner, el día de la boda o de lo que sea, ¿verdad? Esta mujer dijo, ¿aquí de qué se trata? ¿De lo que me gusta a mí o de lo que le guste al rey? ¿Lo pilláis? Si alguien tiene ese móvil que lo. Pisotón, que se me va a escapar la reina. Le da el pisotón o se lo doy yo. No, ya está. Eh, entonces, eh, toda mujer, lo que eh, es ella la que quiere escoger lo que se quiere poner. Pero Esther se hizo esta pregunta: ¿Qué es lo que más le gusta al rey? ¿No qué es lo que más me gusta a mí? Y ahí estuvo la diferencia. Y entonces pensó, ¿quién conoce los gustos del rey mejor que nadie? Egay, el jefe de los eunucos. Y como ya tenía muy buen rollo con él, porque desde el principio hemos leído que en los primeros versículos ya Dios le dio gracia delante de este hombre, le dijo Egay, no sé qué ponerme, ¿qué me aconsejas tú? Tú conoces los gustos del rey, lo que tú me digas... Mano de santo, aunque me digas que me ponga un saco, vas a triunfar. Y llegáis, yo pienso que sería, sería el hombre, se sentiría en ese momento el hombre más importante del reino. Porque ninguna mujer le pregunta a, a, a un eunuco y menos a un, hombre, a un hombre y menos a un eunuco, ¿qué me pongo? ¿Verdad? Yo pienso que a ese hombre se le abrieron los ojos como platos y dijo: Te voy a poner que te va a comer con los ojos. Y así lo hizo. Se vistió para agradar a su rey. Y ahora venimos para nosotros. ¿Cómo te vistes tú espiritualmente? ¿Para agradarte a ti o para agradar al rey? Sí, todo muy bien, claro. Te voy a decir una cosita. Hay demasiados cristianos que se quieren vestir solos, sin ni siquiera escuchar el consejo de los egai. ¿Sabéis lo que quiero decir con eso? Hay gente que aún lleva poquito tiempo en el Señor, pero quieren vestirse solos, quieren vivir cristianamente como a ellos les parece. No les puedes decir ni blanco ni negro, ni, ni, ni hace esto, o esfuérzate aquí, o quita para allá. Se quieren vestir solos. Y la gracia para agradar al Rey es que te arrimes y por lo menos escuches el consejo de aquellos que ya tenemos kilómetros. De, de saber lo que le agrada al rey. Amén. Y, y si tiene una mancha, tu vestido te vamos a decir, esta manchita es que te has cogido un poquito de polvo, porque nosotros lo podemos ver, tú no lo ves en la espalda. Amén. Hermanos, que por lo menos esta palabrita nos sirva para eso. Dejemos que, 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 que nos podamos bendecir los unos a los otros, los que, los que tenemos algo de experiencia, que podamos. Permitirnos que podamos ayudaros a crecer. Estamos realmente eh, preocupados o, 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 o estamos así como un poco rabiosos porque quisiéramos ver esa actitud en muchos de los que vienen detrás de nosotros. Hay muchos de los que vienen detrás de nosotros que yo sé que dicen, Pah, los puestos ya los tienen ocupados. Los que estamos en estos puestos estamos locos por poder tener a alguien que esté demostrando que es fiel en lo poco, para ir diciéndole, pasa, 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 que tranquilo que yo estoy aquí para quitarte el toro si te da un revolcón. Amén. ¿Amén? Amén. Esa es la realidad, no mía, de, del grupo de ancianos. Y estamos deseando veros empujarnos detrás. No están ocupados esos tronos, esos sitios, ni muchísimo menos. Amén. Déjate vestir, ayude, déjate que, que se te ayude y sabes qué te digo esfuérzate cuando se te dice tú puedes sabéis la mayoría de los que triunfan en los deportes es porque tienen un entrenador que dice tú puedes no puedo ya no puedo nada ya está aquí. que tú puedes sigue 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 verdad o no sí. esos son los que triunfan los que al final escuchan a aquel él piensa que le va a reventar el corazón pero el otro le dice no que yo sé que todavía un poquito más puede así que adelante Amén, hermanos. ¿Quieres ganar el favor de Dios como hizo Esther? ¿Quieres? ¿Quieres que Dios esté de tu parte y que te escoja a ti? ¿Quieres que te escoja a ti como escogió a Esther? Déjate aconsejar y guiar por los que conocen un poquito más los gustos del rey. Amén. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te dé un ministerio? Pues Dios escogerá a los que se, primero se impregnen de su presencia, con su perfume. ¿Eh? Sean humildes para aceptar, ponte esto mejor. Tú tenías buena idea, pero si te pones esto te va a ir mejor. Si haces esto, te... no, que yo no sirvo para eso. Pruébalo, pruébatelo, venga, al vestuario, a probárselo. Pruébate, oye, pues no me queda tan mal. ¿Tú has visto? Hay veces que nosotros podemos ver lo que otros no ven, no porque seamos más listos, no porque seamos más viejos, sino porque Dios nos ha dado un ministerio para hacer y poner hermosa a la iglesia. Amén. Y Dios no es que nosotros seamos nada, es que Dios nos ha dado ese llamado a poner hermosa a la iglesia para que cuando Él venga te encuentre linda y preciosa para Él. Amén. Aleluya. Amén. Efesios 5, ahí ya estamos en el último punto. Efesios 5, y esto les va a gustar ahora a las mujeres. Capítulo, 20, capítulo 5, versículo 25. Maridos, despertaros, despertaros, levantar las cabezas. Marid mujeres, poner el oidillo en la y reíros por debajo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, aquí nos está hablando en la vida natural, digamos nuestra, con nuestras esposas, pero también nos está hablando de una forma espiritual. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Entregándose, entregándose, sacrificándote muchas veces, ¿verdad? Eh, hace, hace, no sé, hace no sé cuánto tiempo ahora estuve predicando acerca de la iglesia también. Porque tengo carga por la iglesia de Dios. Yo amo la iglesia. Amo esta iglesia porque estoy en esta iglesia. Porque tengo muy claro que los planes de Dios es que me, me quiera aquí. Pero esté donde esté, amo la iglesia. Y estoy aquí y amo la iglesia, las otras iglesias que hay en Amposta. Amo la iglesia donde está Agustín, amo la iglesia de Santos, amo la iglesia de los, de los gitanitos. ¿Por qué? Porque son la iglesia de Cristo y yo amo lo que Cristo ama. Amén. ¿Amén? Amén. Aleluya. Y, y dice aquí que eh, os, casi que os canté una canción, porque muchas veces lo único que le vemos a la iglesia son manchas y arrugas, ¿verdad? Y yo os canté una canción que cantaba Diango. Dije, decía... Eh, verás amor si la vieras con mis ojos, la verías de otro modo con los ojos del amor. Amén. Así debemos mirar a la iglesia, no mirarle la mancha y la arruga. Sabes, tengo una mala noticia para ti, mala si, según según lo veas. El Señor no vino a salvarte, y ni siquiera el Señor va a venir a llevarte por lo guapo que tú eres. El propósito de Dios es que quería formar una iglesia, su esposa. Y por eso te salvó. Y por eso va a venir a buscarte. Así que te voy a decir una cosa. El Señor Jesús no viene a buscar a Pepito y a Fernandito y, y a María. Viene a buscar una iglesia. ¿Sabes por qué te vas a ir para arriba? Porque eres parte de la iglesia. Si no, que lo sepas. Que lo sepas. Es que el Señor ha venido a salvarme. ¿Estás incluido en el cuerpo de la iglesia? ¡Ah, oh, yo es que esta iglesia no la soporto, vete a otra! Pero métete en una iglesia del Señor. Amén. A mí no me vengas con historias, a mí no me vengas. Dios y yo. ¿A quién vas a engañar? Ese no es el plan de Dios. Aleluya. La iglesia tiene muchas manchas y arrugas. Yo incluso he llegado a escuchar: es que el Señor no puede venir porque. La iglesia tiene tantas manchas y arrugas que Él ha venido a buscar una, una iglesia perfecta, una iglesia glorificada, ¿verdad? Y yo siempre le digo, el Señor puede venir mañana si quiere, porque cuando seremos transformados, dice la Biblia, que será en un abrir y un cerrar de ojos cuando el Señor nos lleve. En el momento que hace, ¡zup! es transformado. Las arrugas se quedan planchaditas ahí arriba. Mientras tanto, mientras tanto, la iglesia va a seguir teniendo Manchas y arrugas. Acepta eso. Acepta eso. Acepta que la iglesia no es perfecta, ni los líderes somos perfectos, y todo te va a ser más fácil. ¿Amén? ¡Amén! Aleluya. Una iglesia sin manchas ni arrugas. Y además, tú sabes qué pasa. Los que más manchas y arrugas le ven a la iglesia. Les quiero decir algo. ¿Te has mirado en el espejo últimamente? ¡Ja! ¡Ja! A lo mejor te lleva a una sorpresa, a lo mejor eres tú el que tiene los ojos sucios, ¿Mm? lávate la carita un poquito, aleluya. A ver, queridos, ¿recuerdas cuando te enamoraste? a las mujeres también, ¿eh? ¿Recordáis cuando os enamorasteis? Y cuando te comprometiste con, con lo que ahora es tu esposa, yo sí me acuerdo y mi mujer se acuerda más todavía. ¿Sabéis por qué se acuerda más? Porque este santurrón, la primera vez, mira, tengo aquí a mi suegra, que no la había visto. Madre, ¡Fu! la primera vez, yo ya había venido bastantes veces aquí a casa de mi suegra a ver a la que, 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 que iba a ser mi novia, ¿verdad? Pero ¿sabéis lo que hizo este santo varón? La primera vez que fue ella con su hermana, que iban a conocer a mis padres. ¿eh? fueron con el tren y yo tenía que esperarla en la estación <risa> <risa> me quedé dormido ¿tú te crees? ¿tú te crees? ¿es para, para darle un aplauso a mi mujer o no? <laughs> y todavía y todavía me tiene a su lado fíjate tú y ahora ver, es verdad que me ha dicho un montón de veces si llega a haber un tren de regreso ya no me ven más <laughs> aleluya porque el amor es el que cubre multitud de, de falta, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Eh, como dice Javier, el domingo pasado lo dijo también, te comprometiste ¿eh? no solo con ella, sino con el lote entero, suegra incluida. Aunque yo estoy muy contento con mi suegra, ¿eh? eh cuidado, que no me voy a meter con ella. Aunque la veo muy seria hoy. Muy bien. Eh, cuando He dicho que cuando te comprometiste, te comprometiste con el lote entero, ¿verdad? Que te guste o no, te gustarán los suegros o no, ahí están los cuñados, todo, ahí. Vale, que no vas a vivir con ellos, pero ahí te ha tocado el lote entero. Cuando entregaste tu vida al Señor, te comprometiste con el lote entero. ¿Qué te ha parecido? ¿Ah? Cuando tú entregaste tu vida al Señor, tanto si te gusta como si no, has formado... Has pasado a formar parte de una familia con muchas manchas y arrugas. Pero eso es lo que va en el lote. Y eso es lo que hay. ¿Qué harías.? Tengo una preguntita. Ya estamos acabando, ¿eh? ¿Qué harías.? A ver, los hombres. Los, los casados. A ver, levanten la mano los casados. Casados, novios y todo eso. Bien. Vamos a ver. ¿Qué harías. Daniel, ¿tú has levantado la mano? Ah. Vale, el de una más. Este, este no se compromete mucho. Una pregunta a los hombres. ¿Qué harías si oyes a alguien hablando mal de tu esposa? A ver, decirme algo. Desde luego no le iba a invitar a una cerveza. ¿Verdad? ¿Ah? Se, seguro que no, no lo iba a pasar muy bien, ¿verdad? Yo por lo menos, si yo me entero que hablas mal de mi esposa, escúchame, si yo me entero que tú hablas mal de mi esposa, vamos a perder las amistades. Pero rápido. Y ¿sabes qué te digo? No te molestes en invitarme a nada si yo veo que le estás dando de lado a mi esposa. El lote completo o buen aire. Marchando. ¿Estáis de acuerdo a los demás hombres también así? Sí. Aleluya. Contigo sí, con tu esposa no, que no me cae bien. Pues va a ser que yo tampoco te voy a caer bien. Se acabó la amistad. Aleluya. Y ahora yo te pregunto, ¿y qué haces si alguien habla mal de tu iglesia? Actúan lo mismo. ¿eh? Los hombres nos hemos puesto muy farruco rápido, ¿eh? que le hubiéramos partido la cara al que, al que le dice algo a nuestra mujer. ¿Sí o no? ¿Y qué haces? cuando alguien habla mal de tu iglesia o a veces le, le da casi la razón en muchas cosas le digo, mira no si tiene más arruga de lo que tú te piensas no qué debemos hacer mirar hermano hay un hermano al que amo amo mucho no está aquí por eso lo voy a decir y este hermano tengo que agradecerle que yo durante más de 60 años yo creo que en la barriga de mi madre ya me estaba comiendo la uña. Más de 60 años mordiéndome las uñas. Si alguien se fijó en algún momento en mí, yo estaba sentado por allí, o por donde fuera, estaba así, que parecía que es que tuviera prisa porque acabara el predicador o algo. No sé, no. Pero estaba siempre mordiéndome las uñas. Más de 60 años. Y este hermano, no sé cómo se la apañó. Se ve que algo, de gracia le dio a Dios, que me dio así un manotazo como si yo fuera un crío. Dice, no te comas la uña, que eso está muy feo. Y me sentó tan mal que digo, ¿por pues qué no me voy a comer mal la uña? Y querido, si al que quiera que le rasque, que venga aquí. Desde entonces no me he mordido las uñas. A cuento de que viene. Amo mucho a este hermano, pero este hermano cometió el error. Yo he intentado muchas veces de decirle, no mires tanto las manchas y las arrugas. Y últimamente me calentaba tanto la cabeza y ponía a parir aquí hasta al apuntador que le dije, hermano, si sigues hablando así, voy a bloquear el teléfono para que no me llegue ni un mensaje tuyo, ni una entrada tuya, y no quiero ni, ni, ni volverte a ver si tú sigues poniendo a parir a la iglesia de Dios. Es mi iglesia, me estás ofendiendo. Si no te gusta mi iglesia, vete a la otra. ¡Uy, ¡Oh, si tú supieras cómo es la otra! Que ninguna es tan santa como tú, ¿verdad? Pues no voy a consentir que hablen mal ni de mi iglesia ni de las demás tampoco. Y hermano, ya me puede llamar que está con toda la tristeza de mi corazón, porque como os digo estoy muy agradecido porque ahora me puedo rascar bien. <laughs> Aleluya. Gloria a Dios. Eh, una palabrita para los que tienen hijos pequeños. Estamos hablando de cuidado con hablar mal de la esposa del Cordero, ¿verdad? Ten mucho cuidado. Mucho cuidado de lo que tus hijos oyen en tu casa. Aunque no lo parezcan, lo escuchan todo. Y aunque estén jugando con la consola, con lo, que, con lo que te dé la gana, cuidado. Si te están escuchando hablar mal del pastor y todo eso, y cuidado que una de las cosas que puede ser un gran impedimento para que nuestros hijos sigan al Señor es si han estado escuchando que durante la semana estoy hablando mal del pastor o de la iglesia o de fulanito o de venganico y luego el domingo vengo aquí tan espiritual. Ellos van a decir, mi padre es un hipócrita. ¿Y sabes qué? A la que puedan, dice yo no, a mí no me va esto. ¡Aleluya! Dice Primera de Juan 4.20, no hace falta que lo busquéis, si alguien dice que yo amo a Dios... ¿Tiene? Sí, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y yo te digo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios con tanta pasión como parece que lo ames y no ames a la iglesia y no ames a su esposa? Acabo. Dios sigue buscando obreros para su viña. Sigue buscando amigos que estén enamorados de Él y de su iglesia. Porque el Señor te va a decir, yo no quiero cuentas contigo si tú no quieres tener cuentas con mi iglesia. Lo mismo que yo haría y lo mismo que seguro que tú harías también, ¿verdad? Así que, queridos, la iglesia no es perfecta, pero es su amada. Aleluya. Ya puede ser todo lo fea que tú quieras, pero es su amada. Así que ama lo que Dios ama. Si quieres hacer feliz a Jesús, no vayas a estudiar canto y a predicar muy bien. Ama a su esposa con todo tu corazón. Amén. Aleluya. Que el Señor os bendiga.